Es mucha ilusión, ¿no? Empezar aquí, pues como bien dices, debutando en este campo y ahora pues, poder estar aquí también pues, viendo la progresión del fútbol femenino, que está claro que cuando yo jugaba ahora se ha hecho un trabajo increíble y a día de hoy, pues viendo los resultados de la selección española absoluta, el último recientemente, ganando a la actual campeona de Europa, yo creo que pues... Por lo que he podido ver durante estos poquitos días que llevo aquí, hay un gran grupo de trabajo y me va a aportar muchísimas cosas. Yo siempre he dicho que he tenido la suerte de poder vivir del fútbol y ahora pues sí puedo tener la suerte de poder coger esta ola que viene, porque quizás cuando yo era profesional no había los medios que hay ahora y pues cómo viven ahora las futbolistas profesionales, pues poder desde otra parcela pues también disfrutarlo y vivirlo con ellas, ¿no? Porque creo que tenemos una grandísima selección española absoluta, tenemos categorías inferiores con chicas de mucho nivel y eso lo tenemos que aprovechar. Ha sido un privilegio sobre todo porque, como bien dices, he podido estar aquí gracias, pues, como digo, a la Federación Española y a la UEFA y a raíz de ahí pues, surge esta oportunidad, ¿no? He podido formarme dentro de una de las escuelas mejores que hay en el mundo y aprovecharme pues, de la formación de estos grandes profesionales que tuvimos como profesores y también de los grandes compañeros que pude tener. Empecé bueno, en el Oviedo Moderno con 12 años. Anteriormente jugué en el equipo de donde yo vivo, en Pola de Siero. Y nada, pues estuve 14 años ahí, luego pues empecé ya mi andadura profesional en el Levante con 3 años y 2 en el Barcelona. Cada día que vengo aquí es un día en el que intento disfrutar al máximo. He terminado pues la licencia UEFA ya la tengo, termino ahora al completar los 6 meses de prácticas y para mí pues venir aquí ya por la mañana es espectacular.